Buenos días a todo el mundo. Soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPA. Y es para mí un honor y una satisfacción darles a todos la bienvenida a este webinar organizada por nuestra sociedad en colaboración con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIM. El principal objetivo de esta actividad es presentarles la nueva guía SEPAR de terapias respiratorias domiciliarias. Primero de todo, me gustaría introducirles a las personas que me acompañarán en esta primera mesa virtual que vamos a tener. Por un lado, a doña Margarita Alfonsel, que es secretaria general de FENIM, a quien agradezco su disponibilidad para colaborar con nosotros en la organización de este evento. Y por otro, a doña Margarita Martín, que es jefa del Servicio de Control de Mercado de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, a quien agradezco haber aceptado nuestra invitación para estar hoy aquí. Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar y agradecer a Margarita Alfonsel y a todo su equipo el magnífico trabajo que han realizado durante esta crisis de la COVID-19. Durante la misma han desarrollado un excelente ejercicio de búsqueda, traslado y oferta de material sanitario que les es propio y que ha sido imprescindible para que los neumólogos españoles y otros profesionales sanitarios pudieran ofertar a sus pacientes el mejor tratamiento y con ello salvar sus vidas. Igualmente quiero agradecer a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el trabajo de coordinación que ha realizado durante esta crisis. El objetivo primordial de este webinar es presentarles a ustedes la actualización de la guía SEPAR de terapias respiratorias domiciliarias. Este es un documento que tiene una larga historia. La primera edición se realizó en el año 2009 y en el 2015 se renovó. Y hoy, en julio de 2020, les estamos presentando a ustedes lo que podríamos considerar como su tercera edición. Se trata de un documento realizado por los expertos de SEPAR de cuatro de sus principales áreas de trabajo: EPOC, sueño, ventilación, enfermería y fisioterapia respiratoria. En el mismo se establecen los criterios de calidad de este tipo de terapias. Se incluyen aspectos como el perfil de los pacientes, la gestión del incumplimiento de las terapias, se revisa la estratificación de la complejidad de la prestación según la gravedad del paciente para atender mejor las necesidades de cada caso. Y se pone en valor la telemonitorización para el seguimiento de los casos. El documento va dirigido a tres grupos. Por un lado, a los profesionales sanitarios, quienes a través de su lectura van a descubrir las novedades más recientes de estos tratamientos y van a aprender la protocolización de los mismos. Por otro, se dirige a las empresas proveedoras de estos servicios, quienes se van a sentir ayudadas para la provisión asistencial de aquellos pacientes que necesitan estos servicios. Pero también se dirige a la administración sanitaria que los regula. Los administradores encontrarán en estos artículos toda la información científica necesaria para que su labor de regulación sea lo más adecuada. En una palabra, el documento que hoy les presentamos va a servir para ofrecer la mejor y más eficaz y eficiente asistencia sanitaria a todos los pacientes que requieran de estos servicios para mejorar su salud y su calidad de vida. Pero aquí quiero hacer especial referencia a que este documento va a ser presentado a los pacientes. En este sentido, sé que uno de los oyentes de este webinar es el señor Mariano Pastor, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos
y con enfermedades respiratorias CENAER, quien se ha mostrado muy interesado en mantener reuniones con nosotros en los próximos días para abordar este tema. Para terminar, solo me resta agradecer y felicitar a todos los autores de los diferentes capítulos de este documento el extraordinario trabajo que han realizado. Y, por supuesto, agradecer muy especialmente al doctor Germán Peces Barba, vicepresidente neumólogo de SEPAR, su dedicación y su compromiso para con la coordinación de este documento. A continuación, cedo la palabra a doña Margarita Alfonsel, secretaria general de FENIN. Gracias por su atención. Margarita, cuando tú quieras. Pues buenos días a todos. Encantada. Para mí es un placer estar hoy aquí y un honor. Muchas gracias, doctor Jiménez, querido Carlos, por tus palabras de presentación. Siempre es un placer escucharte. Buenos días a todos, como decía, y en especial también a mi compañera de mesa, Margarita Martín. Aquí nos juntamos, en este caso, dos Margaritas. Pues nada, encantada. Deciros que como secretaria general de FENIN, para mí es una satisfacción, como digo, estar aquí en este webinar de presentación de la guía SEPAR de terapias respiratorias domiciliarias. Y digo que es una satisfacción porque como representante de las empresas de tecnología sanitaria entendemos que una parte esencial de nuestra labor consiste precisamente en promover y colaborar en iniciativas y proyectos que contribuyan a mejorar la salud y la calidad de vida de los pacientes, como es el caso de la guía que hoy se presenta. Por ello, en nuestra organización trabajamos muy estrechamente con los profesionales y con las sociedades científicas como SEPAR. Lo ha comentado el doctor Jiménez y la verdad es que para nosotros sus palabras de referencia a esta época de pandemia tan dura, a esos momentos de colaboración tan estrecho, pues la verdad es que es una satisfacción. Han sido momentos muy duros, pero a la vez pues también se ponen a prueba esas relaciones de confianza y de rigor. Pues decía que tenemos convenios de colaboración desde hace tiempo para promover iniciativas en favor de los pacientes con enfermedades respiratorias, porque sabemos que las reflexiones compartidas, las visiones comunes y la complementariedad que podemos tener los profesionales y la industria hacen que se puedan materializar proyectos con un alto impacto sanitario. Para nosotros esto es importantísimo. Por eso, si me permites, querido Carlos, queremos agradecer de verdad a SEPAR que nos haga ser mejores cada día, que nos ayude a evolucionar un servicio sanitario de calidad del que se benefician casi 1 millón de pacientes en España. Y estos son datos que realmente tienen que hacerse, llegar a todos los corazones, ¿no? Yo creo que es un elemento importantísimo conocer estos datos numéricos que creo que dan una magnitud de la importancia del tema que estamos hablando. Bueno, en concreto respecto a esta guía que hoy presentamos, estamos convencidos que va a suponer una herramienta muy útil para los profesionales, evidentemente, pero también para las empresas prestadoras de servicios de terapias respiratorias domiciliarias. Y yo creo que, como antes también decías, Carlos, creo que es un buen día para que ese 1 millón de pacientes que requieren al menos de una terapia respiratoria domiciliaria para su tratamiento, control o seguimiento de las patologías, combinar dos o tres tratamientos a la vez. O sea, para nosotros es un día especial que podamos plantear esta guía que puede ser de alto impacto y de alto valor para estos pacientes. Los pacientes a los que nos referimos son pacientes crónicos y deben ser una prioridad para el sistema sanitario, evidentemente, en cualquier circunstancia, pero ahora mismo pues mucho más, ¿no? Si cabe, a raíz de la actual y terrible pandemia que hemos vivido y que todavía pues estamos viviendo, aunque sea en una situación de mucho menos virulencia, ¿no? La crisis del COVID-19 ha puesto claramente de manifiesto la relevancia del papel asistencial de los neumólogos. Tenéis el reconocimiento del sector por la extraordinaria labor desarrollada. También yo creo que esta crisis lo que ha dejado patente es la importancia de que el sistema sanitario cuente con terapias respiratorias domiciliarias de calidad, ya que
Como hemos podido comprobar, y bueno, perdonar que lo repita nuevamente, como hemos podido comprobar, permiten mejorar significativamente la gestión clínica de los pacientes, además de liberar recursos, evitar reingresos y, en general, aligerar la carga asistencial en el momento más crítico y de mayor tensión del sistema sanitario. Pensemos, por lo tanto, en el enorme potencial de tratamientos como es la oxigenoterapia, la presión positiva continua en las vías respiratorias de PAP, la ventilación mecánica en domicilio o la aerosolterapia. Todos ellos están incluidos y detallados en la guía que hoy se presenta y que, como se ha visto, resultan esenciales para tratar a los pacientes con eficacia, con calidad, con seguridad y también con bienestar. Además, creemos que proporcionan un elemento que es absolutamente necesario hablar de él hoy, y es la eficiencia y optimización de recursos para el sistema. Siempre hemos hablado de ello, pero yo creo que en esta ocasión que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo ahora mismo, pues yo creo que sí cabe más. Bueno, finalizo estas palabras para resaltar que en FENIN tenemos una larga trayectoria impulsando la innovación y los avances tecnológicos en pro de los pacientes, y por ello consideramos que las terapias respiratorias domiciliarias marcan un importante camino a seguir para lograr una atención sanitaria de calidad. Por ello, pues la verdad es que, lo vuelvo a decir, es una enorme satisfacción participar en esta presentación, ver el gran trabajo que se ha realizado por SEPAR, porque, como decía y al inicio de estas palabras, decimos que nuestro trabajo siempre debe estar al servicio de los profesionales, y por eso espero y deseo que la guía tenga un gran recorrido y que, en definitiva, sea de utilidad para la mejora de salud y calidad de los pacientes. Nuevamente decir que, bueno, pues que es un placer y que agradezco muchísimo a la SEPAR que tenga la deferencia de contar con el sector empresarial para la presentación de esta guía. Nos ponemos siempre a vuestra disposición, creemos que tenemos unos lazos de relación sólidos que nos permiten trabajar conjuntamente en beneficio de los pacientes, y por lo tanto, pues estoy segura que llevaremos a buen puerto este magnífico proyecto que hoy se presenta. Doy la palabra a Margarita Martín, y desde luego muchísimas gracias a todos los que estáis en este webinar, que seguro que es, bueno, espero que responda a vuestras expectativas. Bueno, yo estoy segura que sí. Muchísimas gracias. Margarita, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, también agradecer que se haya contado con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en la participación de este webinar, que es súper interesante. Vamos, creo que de él vamos a aprender todos, y contar con la agencia para poder aportar, bueno, pues nuestro pequeño granito de arena sobre este tema. En concreto, bueno, quería comentar sobre un documento que se ha publicado recientemente en la página de la agencia, que va dirigido a las empresas que hacen estos servicios de terapia respiratoria domiciliaria, que prestan las prestadoras de servicios. Y en primer lugar, bueno, pues comentar un poco cómo surge este documento. Nosotros en la agencia hay un comité técnico de inspección, que es un órgano coordinador en materia de inspección y control de medicamentos y productos sanitarios, y lo que se encarga es de garantizar la homogeneidad de criterios y de actuaciones de los servicios de inspección y control. Está formado tanto por la agencia como por las comunidades autónomas. Pues en este comité hay distintos grupos de trabajo, y en concreto hay uno de productos sanitarios. Pues bien, en este grupo de productos sanitarios surgieron las inquietudes de cómo se estaban llevando a cabo estos servicios de terapia respiratoria domiciliaria, puesto que estas empresas no están exactamente contempladas en la legislación y no requieren ni una autorización ni una comunicación de actividad. Entonces se consideró necesario llevar a cabo un control sobre estas empresas y ver cómo se estaban sirviendo estos equipos de terapia respiratoria domiciliaria. En base a estas reuniones, pues lo que se elaboró fue una campaña de control del mercado de productos sanitarios, y con dos objetivos fundamentales. Por un lado, ver si los productos que se estaban suministrando
cumplían con la regulación y proporcionan las instrucciones correctas para garantizar el correcto mantenimiento y la limpieza de los equipos. Y por otro lado, si las empresas prestadoras de los servicios, cómo estaban haciendo la actividad, por un lado, si llevaban a cabo los procedimientos de mantenimiento de limpieza y desinfección adecuada, si tenían protocolos y lo seguían, y si seguían el registro de las actividades y el control de la trazabilidad de los productos, que nos parece muy importante que se sepa pues, el número de reutilizaciones que se ha hecho de cada producto, en qué pacientes han estado. Entonces, se diseñó una campaña de control de mercado, una campaña básica en la que había un programa y una guía de inspección. Cada comunidad selecciona unas empresas a inspeccionar, se inspeccionaron las empresas y posteriormente se hizo un informe y un análisis de los datos. En base a estos resultados, se llevó a cabo algunas conclusiones en las que incluimos que las empresas deben monitorizar sus procedimientos de limpieza y desinfección, se deben mejorar los registros de trazabilidad y, por otro lado, con respecto a los productos, también se identificó que las empresas fabricantes deben mejorar todas las instrucciones de uso, porque se vio un déficit en la información que aparecía con respecto a la limpieza y desinfección. Tras hacer la campaña, se decidió que era conveniente sacar una publicación de unas directrices que pudieran seguir estas empresas, un poco dirigidas a qué es los requisitos que tienen que cumplir. Puesto que ya se había hecho el trabajo y se había visto cómo las empresas prestadoras de servicio, un poco las deficiencias, y habían puesto de manifiesto que estaban un poco a lo mejor perdidas en ciertos requisitos, se decidió reunir toda esta información y dar publicidad para que pudieran tener acceso a ella. El documento se ha publicado en la página web de la agencia y básicamente lo que incluye son 7 apartados, en el cual el primero es de la actividad, que indica eso, que las empresas deben tener implantado un sistema de gestión de calidad para que se identifiquen los servicios de terapia respiratoria que prestan a los pacientes, qué equipos utilizan, si los equipos cumplen, para que comprobar si ellos comprueban antes de distribuir los productos a los pacientes, de entregarlos en su domicilio, si tienen el marcado CE, si tienen la documentación técnica de los equipos, si se aseguran, si tienen todos los manuales para entregar a los pacientes, qué instalaciones tienen esas empresas, si tienen, cumplen realmente, tienen diferenciados los locales para la limpieza, para la desinfección. En esta guía, en estas directrices, se detallan exactamente qué tipo de instalaciones tienen y qué requisitos se les pide. Y con respecto al apartado de personal, se divide un poco en el personal que está encargado de realizar las operaciones de limpieza, desinfección y mantenimiento y el personal que acude al domicilio del paciente. En el caso del personal que realiza en las instalaciones en la limpieza y desinfección y mantenimiento de los equipos, se ve que es necesario que tengan una formación adecuada y que se haya recibido una formación teórica y práctica específica de acuerdo al grado de complejidad de cada equipo. Y que esta formación se vaya renovando anualmente y se identifiquen cuáles son las necesidades de formación en base a los nuevos equipos que se van adquiriendo. Además, deben utilizar un material de protección adecuado como batas, guantes y mascarillas. Y con respecto al personal que acude al domicilio del paciente, debe tener también una formación adecuada, siempre ir uniformado y portar la identificación correspondiente para que el paciente pueda identificarle. Y una de las ítems que se ha identificado es que se deben cambiar los guantes después de cada operación de limpieza y desinfección. Con respecto a la limpieza y desinfección de equipos reutilizados, igual, lo que se ha identificado es que tienen que establecerse unos protocolos y unos procedimientos sistemáticos y que sean validados, que se aseguren que una vez que se limpian y se desinfectan los equipos, la limpieza y la desinfección es adecuada
y garantiza la calidad del servicio. Asimismo, se ha establecido también otro apartado sobre los procedimientos y registros de trazabilidad, incidencias y reclamaciones. Como hemos comentado, se ha identificado que es muy importante la trazabilidad de los productos, ver cuántas reutilizaciones se han hecho de cada uno de ellos, identificar en qué pacientes se han entregado y disponer de estos registros de trazabilidad y además tener identificado quién es el prescriptor y para qué patología. Asimismo, otro ámbito de que se ha identificado en estas directrices relativo al control del servicio prestado. Se debe tener en estas empresas una ficha por cada paciente y modalidad terapéutica, que puede ser o bien en soporte informatizado o papel, y se debe tener registrado cada prescripción de los equipos para cada paciente. Igualmente, deben además cumplir, claro, con los requisitos que se exigen ahora en materia de protección de datos. Y por último, con respecto a la información que se les facilita a los pacientes, se les debe facilitar de forma verbal y por escrito, incluyendo las condiciones de uso, funcionamiento y manipulación de los equipos instalados, los cuidados y las medidas higiénicas del sistema según las instrucciones recibidas y precauciones para la prevención de accidentes. Entendemos que esta guía va a complementar la que se ha publicado de SEPAR, la que ahora mismo se está presentando, con lo cual nos interesa mucho haber podido participar en este webinar y colaborar juntos. Así es que muchas gracias al doctor Jiménez y a Margarita. Doy la palabra al doctor Jiménez. Bien. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras y por tu presentación. Agradecer, por supuesto, también a Margarita Fonsell, las suyas, y para nosotros de verdad que ha sido un placer y un honor organizar esto en colaboración con FENIL, lógicamente, porque creemos que esto es el mejor proceder para que llevar las terapias respiratorias domiciliarias a todos nuestros pacientes de la mejor manera posible para mejorar su calidad de vida y, desde luego, su salud. Yo ya, sin más preámbulos, lo que hago es que cedo la palabra al doctor Germán Peces Barba, que ha llevado la coordinación de todo el documento y que él va a ser el que va a presentar a cada uno de los ponentes de las distintas ponencias que se van a desarrollar a lo largo de esta webinar. Adelante, Germán, cuando tú quieras. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Vamos a dar paso entonces a la presentación propiamente dicha de la guía 2020 de terapias respiratorias. Se trata de una tercera edición, como decía el doctor Carlos Jiménez al principio, y a su vez una actualización de la última que se hizo en el año 2015. En estos 5 años han evolucionado muchas cosas. Ha evolucionado la atención sanitaria, han evolucionado los equipos de terapias respiratorias y también ha evolucionado la prestación de estas terapias por parte de las empresas suministradoras. Entonces, pensábamos que era necesario hacer una actualización que coordinara toda esta evolución. En el fondo, el mensaje principal que queríamos como línea argumental de esta nueva edición es que la actuación pasara de ser centrada en el producto, como parecía que venía siendo, para que pasara a ser centrada en las propias necesidades de los pacientes. Entendido como una necesidad de prestación diferente dependiendo de la gravedad de los pacientes, en el seguimiento dependiendo de cómo evolucione cada uno de ellos, cómo establecer los cumplimientos, las supresiones o retiradas, etc. Pues con todo ello se han trabajado los autores que han elaborado la nueva guía. Aquí tenemos presentes para participar, para presentarles un resumen de cada uno de los capítulos, los que han participado como autores principales de cada uno de ellos y que agradezco a todos ellos su presencia ahora en este webinario y que nos van a hacer el resumen que corresponde a cada uno de los apartados. Vamos a hacer todas las presentaciones continuadas, seguidas, incluida la de por parte del sector TRD de FENIN,
de Ángel Bajins, y a continuación haremos un debate entre los participantes de la mesa. Como saben, los oyentes que estén participando en este webinario podrán hacer sus preguntas, que serán canalizadas internamente, y a partir de mañana tendrán todos la respuesta por parte de cada uno de los ponentes a quienes vayan dirigidas. En primer lugar, el doctor José Miguel Rodríguez González Moro, que es el primer autor del capítulo de oxigenoterapia, jefe de servicio de neumología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá, y nos va a hablar, como decía, del resumen de los contenidos de la guía con respecto a la oxigenoterapia domiciliaria. En segundo lugar, doctor Nicolás González Mangado, jefe de servicio de neumología de la Fundación Jiménez Díaz, que nos va a hablar de la actualización de la terapia con CEPAP. A continuación, el doctor Carlos Egea, jefe de sección del Hospital Txagorritxu de Vitoria, nos va a hablar de la actualización de la ventilación mecánica domiciliaria. Eusebi Chiner nos va a dar la actualización de la aerosolterapia en domicilio y, a continuación, una visión desde el punto de vista de los prestadores del servicio para completar la triada que nos comentaba el doctor Carlos Jiménez al principio, indispensable para organizar entre todos de la mejor manera posible esta prestación, esta terapia, que será Ángel Bajins. Pues damos paso entonces a cada uno de ellos y a continuación, a la finalización, decía, haremos un debate entre nosotros. Por favor, José Miguel, cuando quieras. Sí. Bueno, buenos días y lo primero, Germán, darte a ti las gracias porque han sido muchísimos correos, muchísimos cambios y muchísimas mejoras en estos meses en el documento que hemos ido trabajando en grupo y también dificultado pues por los problemas que ha habido por la pandemia de estos últimos meses. Agradecer también a FENIN pues, la colaboración que siempre tiene con SEPAR para el desarrollo de algo tan importante para los neumólogos como son las terapias respiratorias domiciliarias. Yo creo que son los medicamentos de los neumólogos. Antes de empezar a hablar de la guía, sí quería hacer una introducción. Voy a ser muy breve, ¿eh? Yo los 10 minutitos que tengo los voy a respetar al máximo. Y quiero empezar a hablar de la pandemia. Hablar de la pandemia, y si uno piensa que dos palabras definen la pandemia, uno ha sido oxígeno, porque todos los pacientes tenían ingresados en los hospitales, tenían insuficiencia respiratoria aguda muy severa, y la otra palabra ha sido respirador, ventilador, llamémoslo como queramos, respiradores, ¿no? Y oxígeno en sus dos vertientes. El oxígeno que ha habido que aportar a los hospitales, y donde quiero agradecer a Margarita el extraordinario esfuerzo que las empresas de FENIN han tenido que hacer para asegurarnos el suministro, porque estos son como las casas de 6 pisos. Al sexto no llegaba muchas veces la presión de oxígeno y ha habido que habilitar tantos canales, tantos líos y suministrar tal cantidad de oxígeno ante la demanda tan grande de oxígeno que tenían nuestros pacientes, que ha sido una labor titánica, titánica. Y luego quiero hablar también, ya me voy centrando en mi tema, del oxígeno que hemos tenido que llevar a los domicilios. Y dentro de los domicilios incluyo las residencias de ancianos. Y aquí sí que quiero hacer una mención muy especial a, pues en mi caso, a la extraordinaria colaboración que he mantenido con Vitaler, que es la empresa que se encarga de proveer los servicios de suministro de terapias, y en este caso de oxígeno, en la zona de Henares, que como sabéis ha sido una de las zonas que ha sido golpeada de forma más dura por la pandemia. Y un reconocimiento especial a Rosa Fonseca, la directora de Madrid, con la que he mantenido conversaciones pues a diario, no, todos los días 10 veces, 20.000 correos electrónicos, y me da, ahora que veo tanto político hablar de las residencias de ancianos, nos hemos estado preocupando de los pacientes de las residencias de ancianos. Les hemos estado llevando concentradores de oxígeno en números ilimitados. Ya no sabíamos de dónde sacarlo. Pero esos pacientes han estado atendidos, los hemos estado coordinando, hemos estado hablando con los geriatras de enlace, hemos estado valorando, y yo concretamente, qué paciente necesitaba con más prioridad oxígeno y qué no. Es decir, los pacientes no han estado abandonados. Si se puede considerar abandonados, todos hemos estado un poco abandonados, probablemente por la inutilidad de un gobierno. Pero eso no voy a entrar ahora porque estamos en un debate científico. Sí que quería que esto también sirviera
para concienciar a la administración de que el oxígeno es un medicamento. Y es un medicamento que a día de hoy es el único que ha demostrado utilidad para tratar la COVID. El único que ha demostrado verdadera utilidad. Porque los pacientes que tenían una PO2 de 40 o les ponías oxígeno en sus diversas modalidades o se moría. Luego los corticoides, el TOFI, en el remdesivir y todas estas cosas. Y nos preocupamos mucho de que si se autorizan o no se autorizan medicamentos como el remdesivir con unos precios descomunales y con una eficacia cuanto menos cuestionable, pagamos 4.000 euros, 2.000 euros o 6.000 euros, yo qué sé qué cantidades por este tipo de medicamentos de eficacia cuestionable, y queremos pagar 70 céntimos por llevar oxígeno a casa de un paciente. Por Dios, seamos un poco sensatos. Sentido común, administración, sentido común, administración. Y quería, y me había apuntado aquí, que Madrid va a hacer un hospital de las pandemias. Yo no sé si eso es una idea buena o mala, no me la han contado en detalle. Lo van a hacer y lo van a hacer, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que tendremos que diseñar unas terapias respiratorias domiciliarias para las pandemias, porque tendremos que tener algunos protocolos de actuación fuera de este consenso, de esta guía que hemos elaborado, en la cual dediquemos un apartado a decir cómo tenemos que actuar si algo así vuelve a suceder, que esperemos que no. Pero bueno, era un poco mi introducción y a ver si ahora me aclaro. Vale, y ahora, que el capítulo mío es el de la oxigenoterapia continua domiciliaria. Hemos actualizado todas las guías que había, hemos añadido bastantes apartados. Voy a dar una pincelada en 8 o 10 diapositivas. Agradecer a Lara Bravo, a Nino Alcázar, a Inma Alfajeme y a Salva Díaz Lobato, pues toda la colaboración que han tenido conmigo, en el que al final he sido el que ha unificado pues las aportaciones de todos. Y decir que no solo el oxígeno, sino cualquier terapia respiratoria domiciliaria debe asentar en cuatro patas. La más importante, el paciente, que es el que va a recibir el beneficio de esta terapia. El prescriptor, que básicamente es el neumólogo, la administración sanitaria, que es la que paga, y la empresa, que es la que suministra el servicio. Si alguno de estos falla, va a ir mal la cosa. Es decir, si la prescripción no es correcta, estaremos cayendo en ineficiencias. Si el paciente no cumple y no tiene una adherencia correcta, será otra ineficiencia. Si la administración intenta hacer concursos, elaborar concursos, donde lo único que prima es un interés económico en detrimento de la calidad, caeremos en otra ineficiencia. Y por último, no sé cuál me faltaba porque no lo veo ahí. Perdonadme que reduzca eso. Si las empresas proveedoras, creo que me faltaba, no proporcionan un servicio adecuado derivado de las condiciones que sean, derivadas de un ahorro excesivo, derivada de un material obsoleto, debido al poco presupuesto que se cuenta, pues caeremos en otra ineficiencia. ¿Cómo puedo pasar esto? Ya. El objetivo del documento ha sido, por tanto, mejorar la calidad de la prestación, disminuir la tremenda variabilidad clínica. Yo creo que esto es una de las cosas que siempre nos ha preocupado. Disminuir la variabilidad clínica es que supone que nos encontramos cifras entre comunidades autónomas totalmente diferentes y dentro de una comunidad autónoma también totalmente diferentes, con prevalencias estimadas de entre 200 pacientes en oxigenoterapia por cada 100.000 habitantes y en otros sitios 700, cuando los pacientes son bastante similares. Todo ello en aras de conseguir una mayor eficiencia. Y si conseguimos todo esto, pues mejoraremos el pronóstico y adecuaremos los costes. Y creo que se trata un poco de esto, ¿no? Una pincelada sobre uno de los cambios y uno de los temas más debatido. En los últimos años se han producido un importante avance en cuanto a los dispositivos de oxígeno para deambulación. El paciente ya no quiere estar en casa. Vemos cada vez pacientes más jóvenes o pacientes más mayores
que quieren salir, que quieren hacer vida normal o que están haciendo vida laboral, social, etcétera. La introducción también hace años del oxígeno líquido y ahora más recientemente de los concentradores portátiles ha hecho que se generalice de forma bastante importante la utilización de fuentes portátiles de oxígeno. En la guía establecemos unos criterios que están ahí recogidos en la diapositiva, no los voy a leer, en los cuales se deberían seguir para adecuar en lo posible esta indicación y que la prestación fuera la más adecuada posible. En cuanto a las fuentes de oxígeno, también es un tema de debate, ¿no? Y aquí hemos introducido dos criterios. Uno, el criterio de la movilidad, del perfil de movilidad del paciente. Y otro, el criterio de que se debe prescribir aquella fuente de oxígeno, concentrador portátil u oxígeno líquido, que corrige la saturación de oxígeno, que corrige la PO2 en las diferentes situaciones en las que está el paciente, tanto en reposo, como deambulando, como durante ejercicio, como durante el sueño. Y entonces en los perfiles de movilidad, pues establecemos que los pacientes que prácticamente no salen de casa, que no tienen una insuficiencia respiratoria de gran gravedad, pues el concentrador estático es suficiente. En los pacientes que tienen salidas cortas, un concentrador portátil preferiblemente, o un concentrador líquido en caso de que, luego lo veremos, no se corrija la saturación de oxígeno, como pueden ser pacientes con fibrosis pulmonar evolucionada, con hipertensión pulmonar, pues puede ser una alternativa. Y en los pacientes que son más activos, que tienen mucha mayor movilidad, el concentrador portátil se impone. Y en cuanto a la adecuada corrección de la saturación de oxígeno, hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones se prescriben concentradores portátiles en pacientes que precisan altos flujos de oxígeno u oxígeno continuado, no en pulsos, de forma discontinua, y en estos pacientes muchas veces no se consigue una adecuada corrección de la saturación de oxígeno. Hace hincapié en que hay que asegurar que la fuente de oxígeno que se emplea es la correcta para corregir la saturación de oxígeno. Y me imagino que también lo comentará el doctor Egea, recordar que los pulsos de oxígeno no son adecuados, los concentradores con pulsos de oxígeno no son adecuados para conectar a ventilación mecánica o a CEPAP. Los aspectos claves del documento del capítulo de la oxigenoterapia hacen referencia a la figura del especialista de neumología, que es el prescriptor y controlador final de la prestación de la mayoría de las terapias respiratorias, en el papel de la atención primaria, en la ayuda al control de la prestación, en el tema que siempre nos preocupa de la oxigenoterapia provisional, y ahora, por ejemplo, tras la pandemia, pues hemos puesto mucho oxígeno que es provisional y habrá que reevaluar a todos estos pacientes porque muchos, afortunadamente, ya no los necesitarán. Y aquí tenemos una fuente de ineficiencia y de gasto tremenda, que son estos oxígenos que se ponen para 3 meses, que luego ya nadie los controla y que siguen por los siglos de los siglos. Creo que el documento es muy explícito y ahora lo figurará también en una figura, en un algoritmo, en la importancia de reevaluar a estos pacientes a los 3 meses. Monitorizar el cumplimiento, estamos en la adherencia al medicamento, el oxígeno no deja de ser un medicamento y tenemos que verificar que el paciente cumple adecuadamente, porque si no cumple adecuadamente, el primer perjudicado va a ser él, porque no se van a conseguir los objetivos de aumento de la supervivencia, de mejora de la calidad de vida que nos planteamos a la hora de prescribirlo, monitorizar la eficacia y, por último, y este siempre también es un tema de debate, criterios de suspensión de la terapia. Los pacientes que son incumplidores o en pacientes, por supuesto, que han mejorado, la terapia se puede suspender y se debe suspender, y el documento fija los criterios. Ahora se puede ver un poco, no se ve del todo bien, en este diagrama de control y seguimiento, donde por un lado se sigue, a ver si aquí, eso, la rama de los controles de una prescripción provisional, que como saben la puede hacer desde el neumólogo hasta el médico de urgencias, el geriatra, el oncólogo, el medicina interna, la atención primaria, etcétera, y la prescripción definitiva, que siempre debe pasar por el control del neumólogo, que, como decía, es el prescriptor
definitivo de la oxigenoterapia. Y una vez en manos del neumólogo es cuando hay que controlar si el paciente es un cumplidor o no es cumplidor. El paciente cumplidor, pues se hacen las revisiones que correspondan no solo a la oxigenoterapia, sino a su enfermedad de base. Y en el no cumplidor, y aquí es importante ver por qué no cumple, no se trata de quitar oxígenos, sino se trata de mejorar la adherencia. Entonces, todas las revisiones deben ir encaminadas a ver cuál es el problema para intentar mejorar el cumplimiento. Si a pesar de todo el paciente sigue sin utilizarlo de forma adecuada, pues se debe suspender y no pasa nada. El presente y el futuro, y son las últimas dos diapositivas. Se hablaba anteriormente de la telemedicina o del control remoto. Cada vez, y también hablaba seguro el doctor Egea, de la telemonitorización de aparatos como la CPAP. Pues bueno, los dispositivos de oxígeno también deberemos controlarlo de forma remota. El paciente cada vez va a venir menos a los centros hospitalarios. Vamos a hacer cada vez más medicina virtual, nos guste o como a mí no me gusta, pero bueno, cada vez lo haremos más. Que es importante también que, como decía al principio, que la administración sea consciente que el oxígeno no se llama Remdesivir, pero es una terapia de primer orden que salva vidas y que no se pueden seguir sacando concursos con las miserias económicas con las que se sacan, y que hay que adecuarlo el coste a la realidad actual. Que el hacer concursos en los cuales únicamente se hace referencia al precio es realmente dantesco, no lo entiende nadie, no lo entendemos los profesionales y no lo entiende nadie, y que el criterio de calidad debe primar. El criterio de calidad, el criterio de las mejoras aportadas por las empresas debe primar. Que es muy importante instaurar, y aquí todos los puntos inspiras y los puntos de atención a los pacientes con las diferentes terapias cumplen un papel muy importante, educar al paciente y enseñarle por qué es importante el cumplimiento y la utilización correcta de esta terapia y de otras terapias, porque si no mejoramos la adherencia y el cumplimiento no vamos a conseguir los objetivos propuestos, como decía anteriormente, y establecer guías basadas en las evidencias. Las evidencias del oxígeno son tan antiguas que ya ni me atrevo a hablar de ellas, pero bueno, ya no nos atrevemos a realizar nuevos estudios para adecuar alguna evidencia más, ¿no? Y en definitiva, y para acabar, pues intentar estratificar los pacientes en función del grado de movilidad, de la disponibilidad de actividad fuera de su domicilio que tiene. El último apartado, y esta es la última diapositiva, ahora también está de moda qué no hacer en algo, ¿no? Pues qué no hacer en oxígeno, para que lo tengamos siempre en cuenta a la hora de prescribir una oxigenoterapia. No voy a recordar que el criterio número uno para poner oxígeno es tener una gasometría arterial basal en la que se cumplan los criterios conocidos por todos para instaurar oxígeno. Comprobar, como decía anteriormente, que la dosis de oxígeno que ponemos y que el dispositivo que utilizamos es el correcto para corregir la insuficiencia respiratoria. Hay que revisar las indicaciones de oxigenoterapia provisional. El paciente debe dejar de fumar. No se concibe que instaurar un tratamiento para intentar aumentar la supervivencia a la vez que el paciente sigue con un hábito que lo que hace es disminuir la supervivencia, y no voy a hablar de los riesgos de explosión que tiene. El tema tan controvertido de la disnea en ausencia de insuficiencia respiratoria, en general el oxígeno no es un tratamiento de la disnea. Los tratamientos paliativos deben ir de la mano de otro tipo de terapia. Yo creo que aquí los paliativistas, los médicos de las unidades de cuidados paliativos, tienen que ser conscientes de que el oxígeno con carácter paliativo en pacientes que no tienen insuficiencia respiratoria cumple un papel muy, muy secundario y muy limitado. No se puede y no se debe. Yo creo que eso lo introduje yo en las terapias en Madrid como criterio básico, que un paciente demande oxígeno de ambulatorio cuando no cumple el oxígeno estacionario. Si un paciente no se lo pone en casa, ¿por qué me pide que oxígeno cuando sale fuera? Y aquí, por supuesto, excluyo los pacientes que pueden tener desaturación al esfuerzo. Y por último, pues no conectar nunca a una CPAP o a un ventilador, un dispositivo, un concentrador de pulsos. Y eso era todo. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias, José Miguel. A continuación, Nicolás González Mangado nos va a hablar de la CEPAP. Micrófono, el micrófono. Nicolás, no se te oye. No sé qué ha podido pasar. Ahora. Es que la han debido tener deshabilitado. Adelante, sí, ahora. Primero, como decía, también reiterar mi agradecimiento a SEPAR, a FENIN, por dar la oportunidad de hacer esta normativa nueva. Y en caso de mi apartado, a todos los que han trabajado, tanto los que figuran en el documento como los que nos han ayudado desde fuera. Voy a hacer una breve pincelada de lo que me parece más relevante de este documento. En relación con el diagnóstico, podemos decir que no hay cambios sustanciales. La PSG estándar sigue siendo la referencia obligada, pero la poligrafía respiratoria domiciliaria en este momento es una alternativa que nadie discute, aunque tiene muchas problemáticas que se discuten un poquito en el documento. La problemática principal es la cantidad tan diferente de sensores y de dispositivos que no pueden ser comparados directamente. Por eso se recomienda un poquito la evaluación del sistema Scooper. También se considera importante, casi imprescindible, que las propias unidades validen los equipos de poligrafía respiratoria para saber su propia sensibilidad y especificidad. Insistimos también en la necesidad de personal técnico experto. Muchas veces se pone gente poco preparada y eso da lugar luego a errores en la evaluación de estos estudios. Y un punto que se va a repetir en el documento y es que solo admitimos las poligrafías externas que se hacen en colaboración directa con las unidades de sueño y siempre con datos crudos. No es admisible los estudios de poligrafía respiratoria ya informados sin poder revisar, porque esto plantea un problema de control de calidad muy importante. Se discute también el asunto de las poligrafías respiratorias en niño. En principio, lo que se considera el gol estándar en niños es la PSG completa, pero cada vez hay más trabajos que sugieren que la poligrafía respiratoria, igual que en adultos, pues es una alternativa muy válida. En resumen, podemos decir que lo que es el esquema diagnóstico no varía sustancialmente de los algoritmos publicados previamente y seguimos con el problema, digamos, discutible o conflictivo de la poligrafía respiratoria para descartar SAOS, es decir, los de probabilidad baja. ¿Por qué? Porque no hay evidencia absoluta de que esto sirva para esta utilidad, pero lo hacemos todos y consideramos que, en principio, dada el acúmulo de lista de espera, es una alternativa bastante válida, sobre todo si se mentaliza más en el número IH, en la parte práctica de a quién tratar y quién no tratar. Nicolás, disculpe, no está tu presentación puesta. ¿No está? No, no lo has compartido. Ya que en la parte del diagnóstico no ha habido cambios sustanciales de los algoritmos anteriores, solamente comentaba el problema de utilizar las poligrafías para excluir a los pacientes de baja probabilidad. Y en cuanto a las indicaciones de tratamientos, donde ha habido cambios más importantes que pueden tener repercusión tanto en la práctica clínica como en el coste de los tratamientos.
¿Se han revisado las evidencias actuales para ver cuándo hay una evidencia científica que recomiende el uso de los tratamientos con CEPAC, principalmente? ¿Se ha coordinado con la nueva normativa SEPAR de apnea obstructiva del sueño? Era absurdo sacar un documento ahora que no tuviese los mismos conceptos y criterios que el próximo documento que va a salir. Se ha intentado también puntualizar indicaciones en rangos diagnósticos y se ha matizado también en función del género y la edad. Aquí, en este esquema, es donde resalta un poquito lo más relevante. Quizá lo más relevante es que antes, de una manera posiblemente mal interpretada, se consideraba que todo paciente con un IH por encima de 5 era un paciente con el diagnóstico de apnea de sueño y que, por tanto, era un candidato a terapia con CEPAP. Ahora se ha matizado, aunque posiblemente el espíritu en los documentos anteriores ya estaba, pero quizás no estaba bien interpretado y se estaban tratando muchos pacientes dentro de este grupo de manera posiblemente inadecuada. Entonces, ahora, ¿cómo pueden ver? En primer lugar, si una persona tiene un índice de apnea y hipopnea por encima de 30, es decir, grave, como pueden ver, no hay una consideración absoluta de tratamiento. Hay que considerar al paciente e individualizarlo. Y esto es una cosa que rompe con lo anterior. También rompe de manera completa que si tienes un IH de lo que consideramos leve, entre 5 y 14, antes había muchos pacientes a los cuales se daba una indicación terapéutica, ahora se considera que en principio no se debe tratar. Y hay que buscar otras causas de somnolencia. Y en el caso de moderado, entre 15 y 29, hay que individualizar, hay que ver si los síntomas tienen relación con ello y en caso de que se considere así, hacer un tratamiento muchas veces de prueba, confirmar que la clínica tiene relación con esto y si no, considerar otros diagnósticos o otras acciones terapéuticas. Se ha comentado también otro tipo de tratamiento, se ha puntualizado un poquito el asunto de la servoventilación, porque aquí hay algunos puntos conflictivos y de momento, mientras no haya otras evidencias en contra, se recomienda no tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección por encima del 45% por el riesgo de aumento de mortalidad. También se hacen una revisión de las indicaciones de BiPAP en el SAS, EPOC y en la hipoventilación de obesidad. En cuanto a la titulación de la presión, también aquí hay quizá un par de consideraciones importantes. Sigue siendo la recomendación, el gol estándar, la titulación bajo PSG, pero esto desde el punto de vista práctico es muy difícil, con la lista de espera es, salvo en condiciones de un paciente con alguna patología muy concreta y una falta de respuesta, es prácticamente inviable. La técnica de split es una técnica válida, pero se deja solo para aquellos pacientes con SAOS muy grave y en centros muy especializados. Así que tenemos estas dos otras alternativas, la auto-CEPAP, que tiene sus limitaciones y contraindicaciones y también su coste, y aquí se habla quizá un poco más fuerte que antes de manera más remarcada y también se va a hablar en el documento próximo de SEPAR, de utilización de una cosa que es muy coste eficaz, que es el cálculo empírico mediante fórmula. Y lo único, con una posterior comprobación, la entrada en este momento del mercado de equipos de CEPAC con tarjeta de memoria que nos permiten hacer una revisión de eventos, nos permite tener un resultado óptimo del control de los pacientes con un coste bajo. Otros tratamientos, aunque no están incluidos y se recalcan así, lo recalco, sí se comentan, los dispositivos de avance mandibular cada vez es una alternativa más válida en un tipo de pacientes, como los leves moderados, incluso intolerantes a la CEPAP y posiblemente va a ser el tratamiento de segunda línea, pero se comentan también los estimuladores del genio grosso, fármacos, los posicionales y otros. Con respecto a las distintas opciones de tratamiento uso control, este algoritmo es un algoritmo que aquí, visto en esta diapositiva, obviamente es un poco complejo, en parte es parecido al que ha mostrado previamente José Miguel con la oxigenoterapia, pero en resumen, es un algoritmo para seguir el cumplimiento y el control del tratamiento. Si el paciente tiene una indicación de tratamiento, hacemos un seguimiento tras un proceso de educación del paciente. Si al mes cumple, simplemente seguimos una revisión a los tres meses, donde se revisa si hay cumplimiento y si se cumple ya se retira la monitorización, controla el año. Si aquí no cumple, se hacen medidas de readaptación, o sea, se intenta otra vez recuperar al paciente. Si cumple, pasamos al algoritmo anterior y si no cumple, otras nuevas medidas de restauración
y al control a los 6 meses. Y a los 6 meses lo que hacemos es otra vez evaluar al paciente. Si cumple, entra en el circuito normal de cumplimiento. Si no cumple, ya aquí se hace una propuesta de retirada, comunicación a la administración y la administración comunica al prescriptor. En cuanto al papel de la empresa prestadora de servicios, es también una parte muy amplia, pero un poquito destacar que es importante ir a por un modelo de gestión sostenible. En el documento también incluimos la estratificación del paciente en distintos grupos, por ejemplo, grupo A, gente joven, B, gente en edad laboral, y por tanto se puede mover, y grupo C, pacientes en edad avanzada que tienen más problemas de movilidad. Y también se comentan los canales de atención, domicilio, hospital, centro de atención, telemonitorización, etc. También se comentan los tiempos de demora, depende un poco de las circunstancias del paciente, y los sistemas de información, las plataformas, que cada vez van a tener más implicación en el control de estos pacientes. Se habla y se repite un poquito también el tema de los indicadores de calidad en la prestación de la CEPA, que hay que controlar. Y lo que es más nuevo, que ya ha apuntado también José Miguel, y que nos ha parecido muy interesante, es qué no hacer, sobre todo para evitar algunos errores que muchas veces pueden ser problemas de malas interpretaciones de las normativas. No hacer, por ejemplo, en el proceso diagnóstico no debe considerarse la actividad diagnóstica en el marco de las contrataciones, que es lo que habíamos hablado antes, es decir, el objetivo de las empresas es hacer terapia y si no se hace diagnóstico, siempre en coordinación con unidades, con datos crudos y siempre bajo control del neumólogo. No se debe tampoco no rellenar correctamente las prescripciones, porque luego obviamente hay problemas para recoger la información de los pacientes, y el tratamiento de los pacientes con AOS no debe centrarse lógicamente solo en el tratamiento con EPAP, sino que hay que tratarlo de manera global. Esta diapositiva quizá también incide en la parte más importante que le comentaba antes. No se debe tratar a pacientes con un IH por debajo de 15. Esto es un cambio sustancial. Y no se debe tratar de manera rutinaria a los pacientes entre 15 y 30. Esto es un cambio total en la normativa y es un cambio que yo creo que va a tener bastante calado. Y luego no se debe tratar con autocepar a los pacientes con apnea de sueño sin probar la respuesta con CEPAP, salvo en que somos justificados. Y esto también lo hemos resaltado porque hay abusos en el uso de la autocepac como tratamiento de rutina. Y luego, lo de con respecto al servoventilador, también una desviación que hemos detectado, no tratarlo de entrada, incluso aunque esté indicado, sin haber probado antes la CEPAP durante 3 meses, porque muchos pacientes responden al tratamiento con CEPAP. No se debe de prescribir un tratamiento con CEPAP y no controlarlo. No se debe aplicar el mismo plan de cuidado y seguimiento a un paciente igual que a otro, porque cada paciente es individual, hay que individualizar tratamientos y no se deben aplicar las tecnologías nuevas de manera indiscriminada. Y por último, no se deben realizar programas de manera unilateral, hay que coordinarse, no se deben dejar de controlar los indicadores de calidad, hay que establecer vías de comunicación con atención primaria y, importantísimo, cuando una persona es dado de baja por incumplimiento, hay que firmar los documentos de prescripción para la retirada de los equipos en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Nicolás. Pasamos a continuación al doctor Carlos Egea, que nos va a hablar de la ventilación mecánica en el domicilio. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a SEPAR, al presidente y a Germán por habernos coordinado en este proyecto, que es continuación y una actualización de la guía de terapia SEPAR. Quiero agradecer también a FENIN y a todas las instituciones que han participado el haber puesto su granito de arena y habernos dado una visión diferente, porque desde el punto de vista de la filosofía, esta pandemia yo creo que ha sido un antes y un después. Ha sido a partir de ahora la sanidad va a tener un papel muy relevante en la vida social y económica de la vida de todos los países, y que en este camino que puede durar entre 50 y 100 años para cada una de las personas, pues es muy importante no solamente lo público y lo sanitario, sino también lo económico
las empresas y la administración. Y que en este momento, más que nunca, debemos ir juntos en todo, porque lo ha demostrado que solo la unión en estos momentos nos ha salvado de una catástrofe mayor de la que podía haberse, y que todavía estamos en ello, estamos en este camino. A nosotros nos ha tocado, quiero también agradecer a mis compañeros que han participado en las demás, porque han hecho un esfuerzo increíble en todo, ¿no? Esto es la curva de cómo la ventilación mecánica no invasiva, que salva vidas, se va incrementando a lo largo del tiempo. Esto es bastante claro, porque cuando empezó allá por los años 80, ha ido progresivamente tomando papel, y quién no ahora concibe la vida sin ventilación, ¿no? Y además, es que ha generado cambios en lo que es la supervivencia de las personas de manera heterogénea, bien si eres neuromuscular, bien si eres EPOC. Y estos cambios de la vida han alterado también los cambios y han generado supervivencia mayores, con lo cual casi hemos transformado en enfermedades mortales, en enfermedades crónicas, ¿no? Como podría ser el SIDA, ¿no? Todo esto se ha hecho, como aparece en este artículo, de una manera un poco desafortunada, porque no nos hemos organizado bien. Por ejemplo, en este pequeño artículo se ve cómo diferentes países se han organizado de diferente forma, diferentes estrategias, y esto ha hecho que incluso en este país, en este pequeño documento, vemos cómo hay zonas rojas y zonas más claras. Lo que decía mi compañero José Miguel, que es que la variabilidad de la práctica clínica en la prescripción ha generado variabilidad de la práctica asistencial. Y esto es una de las partes que este documento quiere trasladar, igual que en el del sueño y el oxígeno. Tenemos que hacer las mismas cosas en este mundo para que la eficiencia sea mucho mayor. Tal es así que SEPAR, creo que ha sido uno de los pioneros en esto, ha generado unidades de diferente calado, diferente especialización, y al mismo tiempo ha generado uniformidad de la práctica clínica. Esto ha dado que todo esto, que no es más que un documento, que casi es mi libro, vaya asociado no solamente a cómo es la práctica clínica, sino cómo es la práctica económica, cómo es la práctica de asociación con las empresas, y cómo salen en la posible la mayor parte de los concursos, cuya finalidad ahora es la salud de esta población en general, ¿no? Si uno mira, y puede leerlo tranquilamente porque es bastante amplio, cuáles son los niveles de patología más frecuente y evidencias científicas, hasta hace no mucho casi todos eran consenso de expertos. Sin embargo, ahora uno ve cómo hay evidencias varias, 1A, 1B. Es decir, cada vez vamos aplicando más el consejo científico, como se ha aplicado en la pandemia, para tomar decisiones y acciones. Y cómo no, no es solo importante, es lo más importante, es que los servicios de prestación en el domicilio, porque estamos hablando de ventilación en domicilio, estén totalmente coincidentes con el papel de la empresa prestadora. Las empresas son empresas de salud ahora, han avanzado muchísimo, y en esta unión público-privada, uno de los papeles fundamentales es cómo lo hacemos de manera conjunta. Creo que este documento, y el de apnea del sueño y el de oxígeno, ha puesto en relieve que vamos juntos, ambos, FENIN, SEPAR, pacientes que nos están, en conseguir que todo lo que hagamos sea poco variable, más eficiente y mejor para sacar a la sanidad pública adelante. Habla de lo que son los recursos humanos y cómo creemos ambos que debe ser realizada. Habla de los sistemas de administración, de cuántos dispositivos debe hacer. Habla de las cosas técnicas, de las cosas del querer, del cómo debe ser, del cómo debe estar. Esto que lo he puesto para que no lo leáis, habla incluso de cómo deben ser los dispositivos, cómo deben ser los ventiladores, cuáles son las características que entre el FENIN y SEPAR ha considerado que deben estar. Porque es muy importante la calidad, es muy importante que los dispositivos que tengamos funcionen. También, ahí va, y cómo debemos instaurar la terapia. Y además, una de las cosas importantes que hemos introducido es la educación para la salud, algo que hasta hace bien poco no era relevante. Y en este documento se habla de que se debe asegurar
la existencia de un programa educativo para el tratamiento. Es decir, no somos vendedores de máquinas ni controladores de máquinas. Es un paquete de salud en el que aparece un dispositivo, aparece oxígeno, aparece una CPAP, aparece un ventilador, pero lo importante es cómo se hace esto, cómo el cuidador debe hacerlo, qué debe tener el cuidador, cómo identificar las alarmas. Es un más allá que creo que cada vez, y en este mundo en el que la virtualidad se va a imponer, porque hemos cambiado y nunca va a ser igual, debemos instaurar documentos que nos ayuden a ir más allá. El tema de la monitorización, lo pongo aquí solo señalado, ha significado un cambio también, donde antes era la colocación de un dispositivo, es la necesidad de evaluar y controlar que ese dispositivo es eficaz, igual que cuando hacemos una radiografía de control de una neumonía. Esa monitorización ha pasado a un paso más, la telemedicina. La telemedicina en casi todos los aspectos, bien de la apnea, como decía mi compañero, de oxígeno, o bien de la ventilación, ha dado un cambio fruto de la obligación de buscar caminos, carreteras, autopistas que nos hagan mucho más fácil el manejo de los pacientes, sobre todo ahora cuando el vis-a-vis, el contacto, muchas veces está muy difícil, sobre todo hasta que tengamos por lo menos la vacuna, o probablemente ya esto nunca cambie. Por eso es muy importante, como decimos ahí, el que haya un call center, que tenga la capacidad de tener dispositivos en Marzón. También que la administración sea sensible a esta modificación, que no es gratuita, que implica a las empresas comprar equipos más sofisticados, comprar equipos tecnológicamente avanzados con más gasto económico y que implica un conjunto de cosas que probablemente hacen que todo esto cambie, ¿no? El seguimiento y el control de los pacientes es claro. Creo que ya el domicilio ya lo teníamos incluido dentro de nuestro core, que el paciente sabemos que es capaz de cuidarse. Hablamos de que quizás la primaria, o seguro que no quizás, tengan que implicarse los equipos de atención hospitalaria y cuidados paliativos, y como no, las empresas. Ya cuando hablamos del manejo en general de estos pacientes, no hablamos de neumólogo y paciente, sino de un hábitat donde primaria, hospitalización a domicilio y las empresas participen de ese hábitat. Igual que los cambios que puede haber de los pacientes con hospitalización a largo plazo, donde hablamos incluso de que ya se están creando unidades de weaning, varias se han formado, unidades de UCRI avanzada post-COVID, centros de pacientes ventiladores y nunca, pero siempre bajo el mando sanitario, las experiencias privadas asistenciales. Todo esto nos va a abrir, como si fuera un gran paisaje, una gran foto, la vista a todos estos pacientes que van a estar mucho mejor atendidos, ¿no? El cumplimiento y la adhesión a la terapia es fundamental. No vale con tener una máquina en la mesilla o poner el augmentine en la mesilla, sino que hay que ir más allá. Creemos que el uso de la terapia debe ser parte de la educación para la salud. Tenemos que ser corresponsables todos, médicos y ciudadanos y pacientes, de que el gasto sanitario depende mucho de a quién se lo ponemos, pero también debe ser corresponsable de su uso y que, como no, si soy el director de calidad e innovación, los indicadores de calidad y prestación a domicilio, como en todo, deben marcar un antes y un después. La calidad ha venido para quedarse porque gracias a ella tendremos indicadores que nos van a decir cómo tenemos que cambiar en el futuro. Ahora, por ejemplo, lo que es la virtualidad está suponiendo una revolución en todos los pacientes. Donde antes era el tocar, el ver, esperar, ahora es inmediata. Es en su casa, en el coche, en el trabajo. Todo esto hay que evaluar cómo modificar y cómo debe considerarse la prestación económica de ello. Vienen bastantes documentos, unos fáciles y otros súper complejos, donde intentamos añadir valor a aquellos pacientes donde más problemas hay y donde incluso hemos llegado a la finura de lo que es la titulación, de ir más allá de aquellos pacientes que están mal, ajustarles, ¿no? Y como todos mis compañeros, lo que no hacer. Esto no indica
lo que está bien y lo que está mal. Indica que creemos que si no hay criterios de indicación, si no hay exploraciones complementarias, como puede ser un estudio de sueño o una exploración funcional respiratoria, si no tiene un cuidador que le ponga la mascarilla, algo tan sencillo como hay pacientes que no tienen cuidadores que les pongan la mascarilla y no se la pueden colocar. Identificar al cuidador, identificar al paciente, hay muchos más aspectos. También que la empresa participe de las decisiones con el paciente y con la unidad, ¿no? Y cómo no, hay que realizar un seguimiento individualizado pero protocolizado de todos los pacientes ventilados. Una última diapositiva es que surgen nuevas terapias que además han sido una de las terapias más usadas o utilizadas durante la pandemia, que no está recogida su actividad y que probablemente en un futuro muy cercano, con luces cortas y largas, tengamos que proporcionar ese marco adecuado y sostenible, ¿no? Para que todas las empresas sostengan. Creo, y no creo que me vaya a confundir, ha cambiado la sociedad y la sanidad. Creo que la ventilación salva muchas vidas y cambia la mortalidad, igual que la de todos mis compañeros, y creo que a partir de ahora administración más que nunca y empresas de terapia junto con las sociedades científicas y los neumólogos deben manejar esto con una perspectiva absolutamente diferente a como se estaba haciendo ahora, sumando todos. Muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias Carlos por la presentación. Pasamos ahora a la cuarta presentación del doctor Eusebi Chiner sobre la aerosolterapia en el domicilio. Cuando esté lista la pantalla, comienza. Hola, buenas tardes. No sé si he compartido la pantalla. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer, igual que todos mis compañeros, la presencia de Carlos Jiménez, de Margarita Alfonsel, de Margarita Martín, de Ángel Bajils, también la figura de Mariano Pastor. Mariano, que estarás escuchándonos y que trabaja estrechamente con SEPAR pacientes, y también pues a todos mis compañeros. También quiero aprovechar esta oportunidad pues para agradecer a las empresas de terapias respiratorias domiciliarias toda su ayuda durante esta pandemia, en concreto en la provincia de Alicante, a la empresa Linde y en la figura de Carlos Algora y de Sergio García Ferrer. Muchas gracias por toda vuestra ayuda, por todo ese material que nos habéis prestado adicional, que ha podido suplir muchas de nuestras carencias. Bien, me toca hablar de la última parte, que es la aerosolterapia. Parece un poco la hermana pobre de las terapias respiratorias domiciliarias, pero tiene una gran importancia. Hace 5 años, cuando elaboramos el protocolo de control y seguimiento, pues durante el año de las terapias respiratorias domiciliarias 2014 y 2015, decíamos que nuestro objetivo era mejorar la atención y la salud de los pacientes, unificar criterios de actuación, lograr una mejora en la relación coste-eficacia, conseguir un uso adecuado y servir como guía de actuación para profesionales y también la administración. La guía que hemos reelaborado sigue siendo una guía fresca en este sentido y nos permite poner al día muchos de estos aspectos. En primer lugar, también quiero dar las gracias a los compañeros que han colaborado en este capítulo, el capítulo de aerosolterapia: Estella Fernández, Ramón Agüero y la incorporación de Miguel Ángel Martínez García, cuya ayuda inestimable, particularmente en los aspectos relacionados con el tratamiento de bronquiectasias, infección crónica, etcétera, ha sido enormemente importante. Este es el contenido, a grandes rasgos, del capítulo de aerosolterapia, donde analizamos las líneas generales, en qué situación está, las indicaciones y contraindicaciones clínicas, criterios actualizados de indicación, los equipos y sistemas de administración, cuál es la responsabilidad de la prescripción, la reevaluación y el seguimiento, cuándo se considera suspender el tratamiento,
cómo se estratifican los pacientes con perfil de aerosolterapia y también, como han mostrado mis compañeros, qué es lo que no debemos hacer en aerosolterapia. Estas son las cifras de hace 5 años aproximadamente de la distribución de terapia, en donde pues 68% correspondían a terapias de sueño, a CPAP, un 29% a oxigenoterapia y el resto a otras, entre las cuales se incluía ventilación, aerosoles y otras técnicas. Esto ha cambiado probablemente sustancialmente y en estos momentos se administran entre 600.000 y 1.000.000 de tratamientos con un incremento interanual entre el 8 y 10% con un alto impacto sanitario. En estos momentos se estima que, aunque existe bastante variabilidad, como se ha comentado también, entre las distintas comunidades autónomas, pues cerca de un 14% de las terapias corresponden a aerosolterapia. Entre 1.000.000 de terapias correspondería entre 100.000 y 140.000 personas están usando aerosoles en domicilio. Si observan esta diapositiva, que no les quiero marear, de la evolución en los últimos 5 años de las terapias respiratorias en la provincia de Alicante, de manera pormenorizada, pues la que más ha crecido es el sueño, desde luego prácticamente ha crecido cerca de más de un 50%. La oxigenoterapia también ha crecido, pero la aerosolterapia ha ido creciendo progresivamente. Y aunque me tapan las fotos de lo que son las cifras de prevalencia que he ido calculando, pues si no recuerdo mal, cerca de 300 o 350 por 100.000 corresponden a la aerosolterapia. Por tanto, no son cifras poco despreciables. ¿En qué consiste, como todos conocen? Pues administrar sustancias por vía inhalada mediante dispositivos que generan aerosoles de partículas líquidas con el fin de alcanzar mayores concentraciones en el arco bronquial a expensas de menores efectos secundarios por vía sistémica. Hay algunos puntos para la reflexión dentro de la aerosolterapia y es que su uso mantenido sin claros criterios de prescripción ocasiona gastos elevados e ineficiencia, con una gran prevalencia, como comentábamos, incluso en las mismas provincias, a nivel de comunidades autónomas, distintas áreas sanitarias que están próximas pueden tener prevalencias muy dispares. Además, con los nuevos sistemas de financiación, como es el pago capitativo, pues parece que se considera la aerosolterapia por igual que otras terapias más complejas, como puede ser la ventilación, sin distinguir grado de complejidad. Y por otra parte, además, como ha comentado Margarita Alfonsel en su presentación, muchos pacientes llevan terapias dobles o terapias triples, como es el caso de oxigenoterapia, aerosolterapia, ventilación, técnicas de tos asistida, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues todos es un poco conocido, si no entraremos, pero fundamentalmente en el asma y en la EPOC, pues se pueden emplear a cualquier edad, pueden emplearse en domicilio en situaciones de exacerbación, se pueden mezclar distintos medicamentos, fomentan la confianza en el paciente, no contiene propelentes, pero también hay ciertos inconvenientes, como es en el caso del asma y en la EPOC, pues que hay que conocer bien los sistemas de nebulización, consumen tiempo, dispersan partículas al ambiente. Tampoco es previsible la cantidad de fármaco que llega a la vía aérea y también algunos sistemas como los ultrasónicos pues, no están del todo extendidos, aunque en estos momentos son más baratos y portátiles. Por otra parte, también se ha revisado el tema de los antibióticos nebulizados con ciertas recomendaciones que están muy en línea con las recientes normativas de tratamiento de las bronquiectasias, con algunos puntos a considerar que hay que elegir bien las pautas y las duraciones de administración, que no son para uso agudo, que hay que recomendar primero un tratamiento broncohidratador inicial, que las primeras dosis se han de iniciar en un centro hospitalario, etc. El documento revisa de manera pormenorizada y muy exhaustiva aspectos técnicos que yo recomiendo a la audiencia a conocer, porque muchas veces estos temas parece que prescindimos un sistema de aerosoles, pero
no conocemos cómo funcionan, qué tipos hay, qué tipos de nebulizadores, etcétera, etcétera, y cuáles son sus características técnicas para administrar de manera ideal cualquier tipo de medicamento. Hemos revisado también las técnicas de administración mediante recomendaciones GRADE para seleccionar de forma adecuada el generador, recomendación de dosis unitarias y, sobre todo, recomendar, insisto, en que los profesionales conozcan el uso correcto de los generadores y de los dispositivos. También para los prescriptores, pues que hay que indicar, hacer proceso de educación terapéutica, como no puede ser de otra forma, a los pacientes en cuanto a instrucciones de su uso. Y también, lo más importante, aspectos como que la prescripción de aerosolterapia se considera una competencia de neumología y que no se contempla la prescripción mantenida por parte de atención primaria. Este es un tema recurrente, probablemente en vuestros hospitales esto se plantea por parte de las direcciones de primaria, etcétera, la apertura de la aerosolterapia a los médicos de atención primaria y otras especialidades. Consideramos que se debe controlar este tratamiento y que debe estar siempre en el contexto de programas protocolizados y coordinados entre distintas unidades. También la reevaluación y el seguimiento es responsabilidad del prescriptor y también de las empresas proveedoras en cuanto a el control el primer mes, sobre todo, y si suspender la prescripción cuando ya no sea necesario en caso de proceso agudo, como es una exacerbación o una infección aguda en el caso de la bronquiolitis en los niños, y además por parte de las empresas proveedoras de salud, como también se ha comentado por parte de Margarita Martín, es muy importante el protocolo de control técnico y la cadencia de control de los dispositivos y de los sistemas para evitar las infecciones, etc. También consideramos la suspensión del tratamiento bajo distintos supuestos, y es muy importante. Parece que los aerosoles se prescriban y se mantengan in eternum en el domicilio y se les considera de poca importancia, y probablemente cuando ese aparato o ese dispositivo o equipo está más de un tiempo cerrado, pues posiblemente está condenado al desuso y sobre todo a problemas de infección, etcétera, etcétera. ¿Qué no hacer, como han comentado en otras terapias? Pues, por ejemplo, no revisar más allá de 30 días, no suspenderlos, no conocer el tipo de nebulizador, no indicar qué procesos han de hacer los pacientes para limpieza, no tocar la malla, etcétera, etcétera. Hay que considerar, por supuesto, que siempre hay que recomendar los inhaladores convencionales, preferiblemente de polvo seco. El sistema de aerosoles es otra cosa, los nebulizadores en el cilio es para otras situaciones, que no se debe utilizar el oxígeno como gas para nebulizar, aunque la práctica clínica lo sigue acuñando, y que, bueno, que los temas de los antibióticos inhalados, lógicamente, no se deben emplear en caso de bronquiectasias no colonizadas, y que se deben usar siempre las sustancias recomendadas para los equipos recomendados. La aerosolterapia, como otras terapias, debe integrarse en el proceso de la cronicidad, y aquí estarían algunos aspectos claves para la gestión integrada de la cronicidad, y forma parte, como en otras terapias que se han comentado, la segmentación de la población, la gestión, la protocolización basada en la evidencia, el trabajo multidisciplinar y la evaluación, sobre todo, de estas terapias en el impacto de salud, el futuro de las terapias desde mi punto de vista, ya que me toca cerrar un poco el ciclo de los cuatro aspectos, es la necesidad de aplicar estándares de calidad en diagnóstico y tratamiento, hacer partícipe al paciente, como se ha mencionado también, de las necesidades no cubiertas, aplicar criterios de coste, de eficiencia en la gestión integral. Es necesario, como es el caso de esta webinar, necesidad de generar alianzas con el mundo de la técnica y del mundo empresarial, y además seguir explorando tratamientos alternativos y tecnología. Desde luego, es necesario abordar y difundir todos los factores, y este es un juego de todos, y desde luego la alianza entre SEPAR y FENIN
no podría ser mucho más oportuno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Useli. Bien, hasta ahora hemos visto las cuatro capítulos, que es, digamos que es la parte de punto de vista que aporta SEPAR bajo la evidencia científica, pero no podemos entender una terapia respiratoria sin la participación de la empresa prestadora de este servicio. Por eso agradecemos muy especialmente que Ángel Bajil, que es el presidente del sector de TRDs de FENIN, nos haga esta visión de los prestadores del servicio para entender mejor cómo funciona esta terapia en el domicilio. Ángel, muchas gracias y cuando quieras. Gracias, Germán. Bueno, antes de todo, muy buenos días. Y como siempre nos ocurre a las empresas de TRD, pues nos toca la situación más difícil de todas. Somos los últimos. Después de este elenco de profesionales, pues la verdad que no sé muy bien qué decir. ¿Me habéis pisado todos los mensajes? he estado aquí anotando que ha dicho José Manuel, Nicolás, Carlos, Eusebi. Está todo dicho. Y encima estamos fuera de hora. Con lo cual, como siempre nos ocurre, lo más difícil. Pero también es verdad que en el sector tenemos una serie de características y es la innovación y la adaptabilidad, con lo cual vamos a innovar y entonces no voy a hacer la presentación para ir más rápido. Bueno, como ha presentado Germán, soy Ángel Bajil, soy desde hace ya casi 6 años el presidente del sector de terapias respiratorias domiciliarias, que posiblemente sabréis, es uno de los 13 sectores en los que estamos estructurados en FENIN. El sector tiene varias características, una de ellas es que lo componemos 5 empresas, todas ellas de carácter multinacional, y que somos Nippon Gases, Linde Healthcare, Estevitigin Healthcare, Vivisol y Ergi Healthcare, de la que soy director general para España y Portugal. Nos gusta hablar mucho siempre de pacientes que atendemos. Entendemos que hay aproximadamente 1 millón de pacientes en España y las 5 empresas que componemos el sector de terapia de FENIN, pues atendemos más de 900.000 pacientes. Pues también habéis dicho antes, o sea, históricamente somos las empresas que íbamos a casa de los pacientes y comprábamos los equipos, los poníamos los equipos en su domicilio, les atendíamos en sus patologías crónicas y, bueno, pues les dábamos in situ la atención sanitaria que necesitaban. Siempre muy centrado en el equipo y, bueno, si me lo permitís, pues éramos la infantería o el brazo armado del neumólogo, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que desde hace ya unos cuantos años y en un trabajo diario con todos vosotros, con todos los prescriptores de España, bueno, pues nos hemos ido adaptando a las necesidades de una sociedad que está en continua evolución, ¿no? Y si algo nos caracteriza de verdad, y como comentaba antes, es innovar, ¿no? Es innovar para proveer una asistencia de mucho más valor para el paciente y de mucho más valor al final para el sistema, ¿no? Para el pagador. Y siempre con una vocación de ser parte muy activa en la solución de problemas, ser parte muy activa en la sostenibilidad del sistema sanitario, pero a su vez dando los mayores estándares de calidad. Bueno, y esto queda muy bien, pero es como la cuadratura del círculo, ¿no? Dice, ¿cómo das más con menos? Bueno, pues yo creo que somos capaces de dar más con menos con innovación, ¿no? Que, bueno, innovación es una palabra que dice mucho, pero también dice nada, ¿no? Ahí hay que concretarla, qué significa innovación, ¿no? Pues sí, innovación, yo también lo habéis pisado y lo hemos comentado, ¿no? Innovación es desde incorporar los avances tecnológicos que nos aportan los proveedores de equipos, la tecnología sanitaria, como de desarrollar diversos canales de atención al paciente que sean mucho más específicos, mucho más adaptados a la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Igual que hace ya muchos años éramos ese brazo armado que íbamos a casa y revisábamos el equipo, pues hemos ido innovando y hablar de telemedicina hoy, hablar de puntos de atención en los hospitales, hablar de contact center medicalizados y especializados, hablar de videoconsultas, hablar de canales digitales, pues bueno, pues es todo un mix de ese empuje que queremos innovar
bueno, pues siempre con esa idea que os he comentado, ¿no? Una innovación que no lo hemos hecho nunca solos, lo hemos hecho con vosotros, con todos los prescriptores, cada compañía, mayor o menor medida, y siempre muy de la mano. Bueno, pues hemos ido abriendo esas posibilidades de acceder a y dar atención al paciente. Bueno, pues que nos da, yo creo, hoy un abanico de posibilidades para dar una solución más adecuada a la especificidad de cada paciente, ¿no? Entonces, como ya no somos la infantería, y como decía el doctor Carlos Egea, ahora sí que vamos juntos y vamos de la mano, ¿no? Y eso al menos es lo que es nuestra sensación, ¿no? Y hablaba de innovación, también hablaba de adaptabilidad, ¿no? Un ejemplo de la adaptabilidad que aportamos al sistema la podemos ver, pues desgraciadamente o afortunadamente, en el papel que hemos tomado en la crisis del COVID, en la pandemia, ¿no? También te lo has comentado, José Miguel, que no nos olvidemos que el COVID es respiratorio, y que el respiratorio es oxígeno, y que oxígeno somos nosotros, somos el sector de FENIN. Y bueno, pues en un momento donde hemos estado muy, 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 muy cerca de la saturación del sistema sanitario, donde ha habido necesidades de servicio de oxígeno, os puedo asegurar, de más de 10 y 15 veces de las condiciones normales, donde, bueno, yo creo que no es necesario que recalcar otra vez el drama que ha ocurrido en las residencias de ancianos. Bueno, pues ahí hemos estado con vosotros, ¿no? Con los neumólogos, y no voy a decir que hemos sido vosotros con nosotros el eje central de esta crisis, pero bueno, hemos tenido un papel, yo creo que muy representativo, y hemos sido clarísimamente parte de la solución, ¿no? Bueno, y vamos a sacar pecho, ¿no? Yo creo que con total seguridad lo hemos pasado con nota, tanto vosotros como nosotros. Y bueno, pues tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? de lo que hemos hecho. Bueno, los protocolos que hoy presentáis, pues es ni más ni menos que la materialización de esta realidad que estáis innovando, que estamos innovando, y que llevamos ese viaje conjunto ya desde hace años, ¿no? Y desde luego desde mi posición de representación del sector de TRD, pues solamente daros las gracias, porque es un trabajo excelente, de una magnífica calidad, y que, pues también como algunos de vosotros habéis comentado, tendría que ser una guía de estructuración dentro de esta España sanitariamente federal. Y bueno, yo creo que ahí tenemos muchas, muchas, muchas esperanzas, ¿no? Habéis comentado, oye, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Yo la verdad que no había pensado qué no hacer, porque los protocolos están de maravilla. Pero es verdad que hay siempre un socio, que en este caso hoy no está en la mesa, que es la administración, que es el pagador. Entonces, yo le voy a decir, sobre todo a la administración, qué no hacer, ¿no? Pues no hay que bajar precios continuamente. No hay que bajar precios. No hay que publicar concursos donde se prime más el precio que la calidad del servicio. Ya avanzado el siglo XXI, no podemos estar discutiendo si las autorizaciones de la agencia del medicamento son necesarias o no. No, eso no hay que hacerlo. No hay que tener contratos capitativos donde nos pasan todo el riesgo del contrato, pero no tenemos ninguna capacidad de maniobra. Bueno, pues son cosas que no hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un mensaje, yo creo, sobre todo a la administración, y que a ver si entre todos, entre los prescriptores, entre los pacientes, claves y fundamentales, y entre los prestadores de servicio, bueno, pues vamos cambiando ese mindset que hay en la administración, ¿no? Oye, poco más. Sé que no podéis parar, porque nosotros innovamos, pero vosotros también. Sé que no paráis de innovar, y que aunque estos protocolos están muy, muy, muy calientes, tan calientes como que hoy los estáis publicando, sé que ya estáis pensando en los siguientes. Pues en los siguientes, y he oído cosas como estratificación de pacientes, he oído
cuidados personalizados e individualizados. He oído y entendido cosas como medición de outcomes, de indicadores, de adherencia, de calidad de vida. Y bueno, yo creo que eso es lo que nos va a esperar a futuro, ¿no? Que al final es lo que venía a comentar antes, ¿no? De más por menos, cómo somos capaces de dar un servicio, entre todos, de mucho más valor, mucho más medible, mucho más personalizado y a la vez mucho más eficiente, ¿no? Poco más, ahí como siempre sabéis que podéis contar con nosotros, como habéis contado hasta ahora, y me he pasado de tiempo por vuestra culpa, no por la mía, he estado 7 minutos y solamente daros de verdad las gracias por el excelente trabajo realizado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ángel, y gracias por tus palabras a SEPAR. También recibe por parte de SEPAR nuestro reconocimiento por todo el trabajo que habéis hecho, sobre todo en esta pandemia, pero también a lo largo de los últimos años en las terapias respiratorias. Bueno, pues todos tenemos que avanzar y progresar. Ya sé que estamos fuera de tiempo, pero a mí me gustaría al menos comentar entre todos algo que ha salido transversal en todas las presentaciones. Está relacionado con el seguimiento y los cumplimientos. Y la pregunta que yo planteo para todos, como queráis ir respondiendo o debatiendo, es si esta nueva guía nos va a ayudar definitivamente a mejorar con el seguimiento, cumplimiento o finalización de las terapias. ¿Vamos a conseguirlo? Hombre, yo creo que por lo menos tenemos un respaldo científico y un respaldo a la hora de introducir y creo que aquí es importante diferenciar por un lado la clínica habitual, el día a día, de si en los concursos de terapias debemos incluir lo recogido en la guía. Si se incluye lo recogido en la guía, podemos tener más respaldo a la hora de tomar decisiones de suspensiones de terapias. Que ya digo, como decía, no se trata de suspender terapia, se trata de adecuar la terapia y de que el paciente realmente cumpla y ser eficiente. Y hoy en día seguimos teniendo unas tasas de incumplimiento, a veces por culpa del paciente y otras veces por culpa nuestra, porque muchas veces la falta de revisión, la falta de explicarle a un paciente bien qué tiene que esperar de una terapia o cómo debe administrarse una terapia, pues es la causa de un mal cumplimiento. Yo creo que, hombre, todo lo que sean nuevas iniciativas siempre ponen sobre el tapete que hay que actuar. Sí, sí, adelante, Sebi. Abre el micrófono. Creo que esta es la pregunta clave. Desde mi punto de vista, cuando se abordó en el último documento, en los últimos 5 años, todo el tema del cumplimiento, creo que ese documento sirvió, como va a servir este, para presentarlo en las administraciones y para la guía tanto de prescriptores como de las empresas responsables de las terapias. Y de hecho, creo que nunca se ha oído más hablar de cumplimiento en los últimos años, de planes, de adherencia, etcétera, etcétera, de la monitorización como se ha producido. Y además creo que hay una cosa importante que aporta el documento que vale la pena mencionar, que son los dos documentos que uno, por una parte, es el de corresponsabilidad del paciente con los equipos, y por otra parte, el documento que lleva el anagrama de SEPAR para la suspensión de las terapias. Y es muy importante que ese documento se incorpore diariamente en el quehacer nuestro, más allá de lo que pueda ser el tema administrativo de la suspensión de tratamiento. Por tanto, creo que es fundamental y creo que sin duda va a contribuir a estos temas. Bien, gracias, Eusebio. Parece que vamos por buen camino. Entonces, Carlos, abre el micrófono. Sí, yo quería poner un ejemplo para esto del cumplimiento, que es el ejemplo de la máxima calidad en las velas, que fue el cirio pascual, y de repente llegó la bombilla y destruyó
las velas, porque es otra forma de innovación, calidad de innovación. Esta innovación, yo creo que en los cumplimientos va a venir dada por la tecnología, tecnología que debe incluirse en los pliegos y debe estar ponderada económicamente para que no descienda esa calidad, y es lo que nos va a dar, no verle a Pepe cada 3 meses o cada 6 y durante ese tiempo no controlarle, sino verle el día a día mediante la tecnología. Esto es la bombilla con respecto al cirio pascual, solamente quería decir eso. Vale. Ángel, ¿querías añadir algo? Abre el micrófono. Sí, bueno, yo creo que por parte del sector, como siempre, estaremos ahí poniendo todos los medios y toda nuestra inteligencia para ayudaros a hacer el paciente más, más cumplidor. Pero también lo que nos preocupa es el no cumplidor. Tenemos inversiones puestas en, pues me atrevería a decir que en un porcentaje muy elevado, en concreto de pacientes de sueño, que sabemos que no son cumplidores y no tenemos capacidad de retirar esas inversiones, que al final, cuando estamos hablando de ayudar al sistema a que sea más eficiente y más sostenible, es reubicar esas inversiones, ¿no? Nosotros, sinceramente, tenemos muchas esperanzas, muchas, en estos protocolos, que creo que nos van a ayudar en esa dirección, ¿no? En ayudar al paciente a ser adherente y, sobre todo, al que no es adherente, cómo le retiramos los equipos. Gracias. Nicolás, ¿algo al respecto? Bueno, primero, antes, por la falta de tiempo, he olvidado comentar nada sobre el COVID, como les comentó a todos. Obviamente, va a haber un antes y un después de esto, es indudable. Quiero aprovechar para dar el agradecimiento a las empresas de terapias respiratorias por todo el apoyo que nos han dado, en concreto, en nuestro caso, a Oximesa. Y durante el debate de estas normativas salió muchas veces, y aquí están los autores de las mismas, en la palabra de monitorización y telemonitorización. Carlos, seguro que se le ilumina la cara, ¿no?, cuando hablamos de esto. Y yo creo que el COVID ha sido también, posiblemente, va a marcar un antes y un después en relación con esto. Y esto en relación con el cumplimiento. Es decir, obligatoriamente la administración tiene que asumir de que las nuevas tecnologías deben estar presentes y obviamente que deben de pagarse. Y el monitorizar a los pacientes, el telemonitorizar, aumenta la calidad asistencial, pero también mejora el cumplimiento y indirectamente baja los costes. Entonces, esta transformación que ya la estábamos intuyendo y deseando, yo creo que después de lo que ha pasado ahora con el COVID, va a ser acelerada y posiblemente haya que ser muy, en este momento, muy tirado para adelante, y estoy hablando ahora de la administración, para asumir este reto del cambio de la tecnología. Muy bien, pues muchas gracias. Pues yo, por mi parte, quiero coger la idea de Carlos Egea de que hemos encendido la bombilla con esta nueva versión de la guía y esperemos que estos aspectos que son críticos se vayan solucionando. Doy la palabra a Carlos Jiménez para que cierre la sesión. Muchas gracias, Germán. Gracias a todos los ponentes. Creo que han sido unas magníficas intervenciones. Creo que además se ha puesto manifiesto el gran documento que tenemos entre manos. Esto va a servir para muchos profesionales sanitarios y sobre todo va a servir para los pacientes. Va a servir a que a los pacientes le demos una mejor asistencia sanitaria, que es auténticamente el objetivo que a todos nos reúne hoy aquí. Nada más, muchas gracias a los oyentes. Hemos tenido una audiencia amplia que estaba en torno de más de 160, que se ha mantenido además a lo largo de las intervenciones de todos y cada uno de vosotros, lo cual quiere decir que habéis sido capaces de mantenerlos mirando la pantalla. Ya sabéis que a veces es muy difícil mantener la atención en una webinar. Pues aquí lo habéis conseguido. Así que enhorabuena. Yo quiero dejar la palabra a Margarita Alfonsel, que me está haciendo alguna seña. Seguro que quiere decir algo. Así que le paso a ella la palabra. Muchas gracias a todos. Adelante, Margarita. Sí,
Muchas gracias, Carlos. Por supuesto, tú vas a cerrar la reunión, pero es que no me resistía a decir algo porque, bueno, a mí me ha encantado este webinar, me parece que ha sido interesantísimo y un minuto solamente, de verdad, no quiero demorar esta sesión porque así, bueno, creo que ha cumplido sus tiempos y nos hemos excedido un poquito. Por supuesto, lo ha dicho el presidente del sector, no voy a repetir lo mismo que ha dicho él, pero de verdad, gracias con mayúsculas porque creo que es un ejemplo esta sociedad científica, la SEPAR, en colaboración con el sector empresarial, yo creo que, y con la agencia, por supuesto, como autoridad competente, creo que hemos dado ejemplo de cómo la colaboración entre las partes y el reconocernos como socios estratégicos del sistema todos en conjunto, hemos dado un valor añadido muy importante, sobre todo en este momento que ha sido percibido en este momento. Siempre se hace así, pero quizás en este momento, como hemos dicho, que hemos sufrido una situación donde la enfermedad respiratoria era pues la clave, pues realmente es donde ha quedado patente que esa alianza y esa comunidad de intereses y esas reflexiones compartidas entre lo que es la sociedad científica con todo su conocimiento, la agencia indudablemente que ha participado y como autoridad competente la industria, pues hemos dado ejemplo de lo que es la alianza entre socios estratégicos. Por lo tanto, muchísimas gracias de verdad. Yo creo que lo ha expresado perfectamente Ángel Bajil, si no voy a insistir. Pero yo sí os propondría, si os parece, en las conclusiones de esta reunión, no sé si lo consideráis oportuno, pero yo mandaría esta información al ministro, esta propuesta al ministro desde la sociedad científica y si queréis que nosotros coparticipemos de ese escrito, porque creo que efectivamente este trabajo no puede quedar así un trabajo sin que sea valorado por quien es la administración, en este caso la administración que adquiere los productos, que quede sin conocimiento o con un conocimiento no suficientemente profundo del trabajo tan ímprobo y tan excelente que se ha hecho por parte de la sociedad y en la que la industria hemos colaborado porque es nuestra obligación, ¿no? Y además es nuestro deber frente a nuestra sociedad y a nuestro país. Por lo tanto, esa es mi propuesta, Carlos. Yo lo quería decir porque creo que muchas veces estos trabajos tan excelentes quedan publicados, tal, pero luego no llegan a esa administración a la que estamos diciendo para que desde el Ministerio de Sanidad pudieran darse instrucciones a las comunidades para que formen parte de los pliegos de los concursos. Nada más, solamente, Carlos, perdona que ha sido una interrupción, pero no quería dejar de decirlo. No, ninguna interrupción, Margarita, difícilmente tú interrumpes, todo lo contrario, es un placer escucharte y además es un placer escucharte haciendo este tipo de propuestas que, por supuesto, que las aceptamos y que las vamos a llevar adelante. Hablaremos con vosotros para finiquitarla esta propuesta, seguro que sí. Pues nada más, muchas gracias a todos, muchas gracias Margarita Fonsel, muchas gracias también Margarita Martín y muchas gracias a todos los ponentes y a ti, Germán, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Adelante. Adiós.